Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Maru Cocina. Normalmente yo los fines de semana acostumbro pues hacerles a mis hijos que el pastelito, que el panquecito, galletas, una serie de antojos. Bueno, los vieran el lunes, yo quisiera contarles. Todos arrepentidos de todo lo que se comieron, entonces es cuando entran las recetas como las que voy a preparar el día de hoy, que son unas pechugas con soya y limón y chile cuaresmeño, que quedan deliciosas, son totalmente de dieta, entonces ya se equilibran entre semana y el fin de semana se descocen. Vámonos con los ingredientes. 6 milanesas de pollo, 3 chiles cuaresmeños, 2 cebollas fileteadas, el jugo de 6 limones más 4 limones, sal, pimienta, salsa de soya reducida en sodio y una cucharada de aceite de oliva. Bueno, pues aquí ya tenemos las 6 milanesas de pollo, ya están limpias. Entonces las vamos a empezar a marinar. Yo le pongo un limón por milanesa. Entonces aquí hay jugo de 6 limones, la cucharada de aceite de oliva, una cucharadita rasa de sal, bien rasita, porque como va a llevar soya, y pimienta. Es aproximadamente media cucharadita. Entonces, esta mezcla la revolvemos muy bien con un tenedor y aquí vamos a poner a marinar nuestras pechugas. Mientras están marinándose, vamos a filetear la cebolla y los chiles cuaresmeños. Recuerden que estas pechugas es la diferencia de comer una pechuga simple que no sepa nada a algo elaborado que está fácil y van a comer rico. Ya quedaron listos. Recuerden, si les quieren quitar un poco de vena o un poco de semilla, lo pueden hacer. A mí me encanta que pique. Ahora vámonos a un sartén a saltear la cebolla y el chile cuaresmeño, que es lo que le vamos a poner arriba a las pechugas. Bueno, pues aquí ya puse dos sartenes. Uno para hacer la cebolla con el cuaresmeño y en este voy a ir asando las pechugas. Aquí no le vamos a poner ya nada de aceite, porque acuérdense que las marinamos con aceite de oliva. Entonces, lo único que voy a empezar a hacer es irlas poniendo a asar. Ahora, en esta cacerola voy a poner otra cucharada de aceite de oliva y voy a poner primero los chilitos, que son un poco más duros, los voy a poner a saltear y después vamos a poner la cebolla en cuanto ya hayan suavizado un poco los chiles. Ya suavizaron los chiles, entonces ahora le voy a poner la cebolla. En este momento le voy a poner un poquito de sal para que la cebolla suelte sus azúcares. Ya vamos a sacar estas tres pechugas y vamos a poner las otras tres. Mientras se sigue friendo nuestra cebolla, voy a exprimir los 4 limones extras que les había dicho, porque estos son independientes de los 6 limones que utilicé para el marinado. Estos van a ser para ponérselos con la soya a la cebolla. Ya está bien acitronada nuestra cebolla, como pueden ver. Ya se está empezando a dorar, entonces le voy a vaciar el jugo de los 4 limones y le voy a empezar a agregar la soya. También ya voy a sacar las pechugas, ya están perfectamente doraditas. Yo acostumbro ponerle soya baja en sodio, que es la de la etiqueta verde, ¿ok? Entonces ahora voy a empezarle a poner soya, debe de quedar un cafecito clarito. Le revolvemos bien. Quiero que vean el tono que tiene la cebolla y estamos listos para emplatar. Bueno, pues ya quedaron listas las milanesas de pollo. Acuérdense que tienen su cebolla, su chile cuaresmeño, limón, soyita, quedan deliciosas. Las pueden hacer en taquitos, quedan muy buenas y si están a dieta, pues se las comen solitas. Las estoy acompañando con un poco de aguacate y son una delicia. Los chiles cuaresmeños me hicieron llorar.
estaban súper picantes. Recuerden que si sienten que están picosos, pues quítenle de plano la venita, las semillas. Yo porque aguanto bastante el picante, pero ustedes si no lo aguantan mucho, traten de quitárselos. Síganos en nuestras redes sociales, no dejen de suscribirse a nuestro canal y por favor, denle like si es que les gustó el platillo. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Hasta pronto.